ya sea hackear, explotar errores o usar una increíble cantidad de códigos y trucos, no hay duda de que hacer trampa y hackear es tan viejo como los juegos en sí. Aunque no todo es malo, los speedrunners toman ventaja de pequeños errores para vencer juegos muy rápido. Ser hacker es desmotivador para los creadores de juegos, que se toman horas diseñando un producto que esperan la gente juegue de la manera debida. La mayoría de los juegos te permiten usar códigos o trampas, pero hay algunos que te castigan de maneras muy originales. Aquí me enfocaré en puestos que no conoces, para evitar los que ya han sido mencionados en muchos videos, como Banjo-Kazooie o GTA V. Sin más que decir, aquí te presento videojuegos que te castigan por ser tramposo y hacker. Afterlife es un juego bizarro que esencialmente es la versión literalmente espiritual de SimCity. El jugador toma el rol de Demiurge, cuyo trabajo es construir las ciudades del cielo y el infierno para premiar o castigar a los habitantes del mundo. Sí, el infierno se supone que es una ciudad completamente funcional y los residentes se pueden enojar contigo si su agua caliente es apagada. El juego está lleno de referencias satíricas a la cultura popular, cosas como Quentin Tarantino, y esas alusiones no se detienen cuando intentas hacer trampa. El juego aceptará una cierta cantidad de trucos y hacks antes de estar en tu contra. Pero si usas demasiados, aparecerá una astronave familiar y aparecerá para destruir las ciudades. Al parecer, ni en el infierno te permiten abusar de trucos. Este puesto es un tanto diferente a los otros, pero de igual manera es muy cómico. Ark Survival Evolved fue el multijugador masivo en línea más popular de Steam por unas semanas. Este es otro juego sandbox en línea, solo que esta vez son dinosaurios. Los desarrolladores de Ark ahora son más estrictos con cómo la gente se comporta en sus servidores, pero esto no detiene a los jugadores de hacer su propia forma de justicia. Toma el caso de Ricky, que constantemente troleaba su servidor al decir comentarios racistas y usar muchas trampas y trucos. Como castigo, un grupo de jugadores se juntaron para encerrar a su personaje en una prisión improvisada, donde él tenía que servir una sentencia de 10 horas de solitud por sus crímenes. Ricky intentó matar a su personaje para escaparse del juicio, pero sus captores lo golpearon y dejaron inconsciente, y lo alimentaron a la fuerza para mantenerle un nivel alto de vida. Sí, en este juego puedes obligar a alguien en comer carne de dinosaurio. Los jugadores fueron victoriosos, usando la sangre de Ricky para transfusiones y su chocolate humano para crear estiércol. Cuando el juego no da justicia, la comunidad hace el trabajo para castigarte. Por una vez, Ricky aprendió la lección y todo terminó con un final feliz. GameShark era la gran tendencia de los 90s, cuando hackear tu dispositivo no era tan simple como conectarte a internet y descargar archivos para modificar tus juegos. GameShark es una marca enfocada en cartuchos que tenían trucos, que se guardaban en la memoria de la consola para que después los trucos cargaran en los discos o cartuchos. Pero los desarrolladores de juegos pronto empezaron a pelear en contra de los cartuchos de códigos, introduciendo medidas para desalentar el uso. En Donkey Kong 64, usar ciertos códigos de GameShark, tal como uno que te da vida infinita, causará que el juego funcione mal por completo. Los jugadores serán incapaces de recoger cualquier objeto en el juego, haciendo el avanzar por ciertos niveles una tarea imposible. La peor parte de este truco es que permanece aún después de que lo desactives y reinicies tu consola. Así que si vas a jugar con códigos de GameShark, asegúrate de guardar tu partida antes de usarlos para que no te atrapes en un juego injugable.
Hackear siempre ha sido un problema en Pokémon GO, donde la gente tomará ventaja del GPS del juego en hacerlo creer que está caminando a través del mundo, cuando en realidad están en sus casas viendo a Rick y Morty. Este es un truco particularmente útil en un juego donde necesitas visitar otros lugares si es que realmente deseas atraparlos a todos. Al inicio, los desarrolladores de Pokémon GO banearían a los jugadores permanentemente si encontraban una manipulación en el GPS, pero con el tiempo cambiaron su política y en vez mantenieron a los hackers solo para popular sus mundos con Pokémon comunes y remover a todos los Pokémon raros de sus juegos. Imagínate estar horas intentando encontrar al mítico Ditto solo para encontrar Rattatas por doquier. A esto se le llama baneo ligero, que te castiga de otras maneras como prohibirte el acceso a pokeparadas, o que si les tiras pokebolas a un Pokémon, este no reaccionaría. Lo original de este puesto es que no te lo dicen, haciéndote creer que simplemente tu juego está fallando. La frustración es la mejor forma de castigar. RuneScape es un RPG en línea que toma lugar en el fantástico mundo de Gelinor, el cual está dividido en varias regiones y ciudades. Desde que aumentó en popularidad, este juego ha sido el rival del mundo de Warcraft, donde ambos pelean por el récord Guinness del juego de más popularidad en el mundo. Si pagas en este juego tendrás beneficios extra, así que no es una sorpresa que hayan personas que quieran obtenerlos con trucos o hacks. Y los desarrolladores encontraron la manera más original de tratarlo. Los jugadores que son atrapados haciendo trampa son enviados a la Bahía Botany, un lugar exclusivo para esto. La única manera de acceder a esta área es mediante a un locutor de juicio. Estas son personas que cuidan las ciudades más grandes en busca de un tramposo para teletransportarlo a la Bahía Botany. Una vez allí, el jugador será puesto en prueba. Si es encontrado culpable, que de hecho siempre lo son, recibirán la pena de muerte. El jugador culpable verá cómo otros jugadores en la Bahía Botany le tiran tomates podridos mientras votan el tipo de ejecución que recibirá el jugador. Hay una gran variedad de ejecuciones, incluyendo la de ser aplastado por un dragón y ser aturdido por un rayo de luz de los dioses de RuneScape. Una vez la ejecución es completada, el jugador culpable es baneado permanentemente, justo después de verse a sí mismo siendo humillados delante de cientos de personas. ¡Qué gran manera de ejercer justicia! The Stanley Parable empezó como una modificación de Half-Life 2 y con el tiempo se hizo un título autónomo en el cual controlas a Stanley, un protagonista que puede tomar varias decisiones y caminos mientras que el narrador juzga tus acciones. Este juego suele cruzar la cuarta barrera, ya que la mayoría de los juegos te confinan a sus reglas, mientras que aquí tú tienes mucha más libertad. Esto significa que dependiendo de tus decisiones, te encontrarás con finales diferentes del juego. Tal vez mi preferido es el final serio. Si intentas usar el comando de trucos en el servidor, serás enviado a la habitación seria. Una vez estás en la habitación, el narrador explica qué puede ocurrir si intentas hacer trampa y cómo esto puede arruinar un juego, dándole énfasis a su seriedad con la mesa más seria del mundo. As the understanding that of all tables I looked at, this one is the most serious. Después de una charla, si escribes el comando otra vez, te explicará que no está siendo suficientemente serio. Again, the point of this story is to convey how serious I feel this cheating issue is. Escríbelo una tercera vez y él simplemente se rendirá. The problem is clearly the serious room. It isn't serious enough. Intentar abrir la puerta no sirve de nada, porque detrás de ella solo hay una pared. La única manera de salir de la habitación es cerrando el juego o empezar tu partida desde cero. O si deseas, puedes estar en la habitación seria por el resto de tu vida, donde serás castigado por intentar usar trucos.
Hay algunos juegos que no te castigan del todo, pero te hacen muy consciente de que estás usando trucos, como Jim la Lombriz, que cada vez que activas un truco, te dice tramposo. Cheater, cheater, cheater. ¡Yippee! O Persona 3, donde los personajes se sorprenden de que uses códigos. You're cheating. I'll have to punish you. I trusted you. I can't believe you cheated. You're cheating. Psychonauts tampoco se queda atrás. You cheated. Hay juegos que toman ventaja del código Konami, como Gradius 3, donde intentar ponerlo resultará en algo muy original. En Paper Mario, si intentas cambiar la fecha de tu consola para aprovecharte de eventos de una vez al día, recibirás una multa donde pagarás monedas. En el primer Black Ops, Treyarch puso un sistema antitrucos llamado la Maldición de Samantha, que castigaba a los jugadores que se aprovechaban de errores para conseguir 3 armas. Una vez eras derribado, perderías todas tus armas misteriosamente. Y finalmente, en algunos Pokémon si conseguías huevos con trucos o hacks, muchos de ellos serían huevos malos. Estos son corruptos y pueden eliminar tu partida guardada. Undertale tiene muchos finales, hay cierres a tu ruta pacífica y genocida, y las partidas neutrales tienen más de 10 finales únicos. Incluso hay uno conocido como el final de Hacker, también llamado el final imposible, porque básicamente es muy difícil de conseguir, a menos que seas un hacker, por supuesto. Para conseguirlo, tendrás que encontrar alguna manera de acceder al código del juego. Una vez lo consigas, aparecerá Sans para decirte que a ti te gustan los desafíos en los juegos, pero que no presumas tu logro, lo que es razonable ya que las personas intentaron manipular el juego a su ventaja, pero tiene una cosa más que decirte. El perro molesto es un pequeño y blanco cachorro que representa al creador. Este canino suele aparecer con Papyrus y casi siempre está para arruinar cómicamente los planes de los personajes. Hay otras maneras en las que él puede aparecer, a veces como error, pero si manipulas los archivos del juego demasiado, o intentas hackearlos, o usar un truco que te beneficie, los archivos del juego se harán corruptos, y recibirás la temida pantalla del perro molesto, que sonríe en burla para recordarte por qué no debes intentar hacer trampa o hackear. Christ, you know the fucking day? Oh, yeah. Day of the game. We're sitting in a bar waiting for the game to start. And in walks this girl. ¶¶